Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Dann schub mal immer wieder. Jetzt geht's los. De Mario no quiso arrancar, no quiso arrancar, no quiso arrancar. El Chaburay de Mario no quiso arrancar, no quiso arrancar, porque empujamos y empujamos, ya, 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 para arriba y para abajo, ya, 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 empujamos y no arrancaba, nine, 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 hasta que nos dimos cuenta que le faltaba la nafta, que no valió. Aquí Chaburay, el Chaburay de Dunga no quiso arrancar, no quiso arrancar, no quiso arrancar. Es gracioso, Chaburay de... Yo me llamo Mario y tenía un Chaburay también así que se apagaba y a veces no quería arrancar esa porquería, sí. Realmente Mario, a muchos no. Mario el Chaburay está en Capiobí, todo el mundo lo conoce, es mi cuñado. Es tu cuñado, sí. Existe realmente. Sí, es real, todo lo que nosotros presentamos es real, no hay ninguna ficción, todos los lugares que presentamos es tal cual. Es de por ahí, de la región, sí, siempre, ¿no? Y, y la facilidad de cantar en alemán y en portugués, ¿cómo lo fueron incorporando, decían, no, desde el comienzo? Nosotros cuando nacimos lo primero que aprendimos fue el alemán. Ajá. De casa. Después sí. Nosotros vivimos, yo viví hasta los 10 años en Brasil. Me fui en la escuela allá, mis hermanos también. Y de ahí papá salió de allá y trajo toda la familia a la Argentina porque él era... Somos todavía agricultores. Claro, allá sí, cuando sí. Él araba con los bueyes, no daba para hacer un surco de 2 metros y tenía que alzar el arado por las piedras o por esto. Claro. Acá podía hacer un líneo de 100 metros y no alzaba el arado. Eso era maravilloso. Maravilloso. Ahí mandioca, maíz, todo lo de soja, todo se plantaba. ¿Y Claudio Iván cómo se lleva con el idioma? ¿Sabés hablar alemán o portugués? ¿Vos se fala portugués, Caroto? ¿Eh? Respondele. ¿No? ¿No es Sprechen Deutsch? ¿Nein? No, ¿tampoco? No, en castellano. Solamente castellano. Sí. Cuesta, ¿no? Transmitir las tradiciones también, ¿no? Sí. Contestale al hombre lo que te pregunta. ¿Vas a cantar en la banda de papá? No sé. No sabes todavía, no sabes. La idea es que ustedes no solo tienen ritmos veloces como el corrido o esto del yaboray, sino también temas lentos, ¿verdad? Nosotros tocamos todo lo que es el estilo para bailes. Todo lo que es referente a eso, hasta tango hacemos, pero siempre depende de los lugares, variamos un poco porque hay lugares donde hay más alemanes o más brasileros o más gente de acá o de allá, donde sea, enseguida nos adaptamos al estilo y vemos que lo que tocamos, chamamé, cumbia, lentos también, pero lo que más tocamos es corrido, vals, choti, banerón, ranchera, bugio, lo que venga, cuarteto. Sí, sí. Vamos a escuchar un rato esto que es la pareja ideal. La pareja ideal. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano. Bien, me decías que todo esto es real. Todo eso es real, fue grabado en la costanera de Puerto Rico. Ajá. Y en la plaza de Capiobí, lo que estamos dando en la plaza de Capiobí. La pareja no son un par de modelos, sino que son chicos ahí del son pueblo. Son chicos del pueblo que de pronto los que hicieron la filmación eligieron como para representar justamente es el tema de la música. Claro. De pronto lo íbamos a hacer nosotros con nuestra gente, claro. Pero los filmadores descubrieron a esta parejita. Sí, exactamente. Y ellos se prestaron. Claro, se prestaron y bueno,
salió realmente redondo. Me decía que también hay temas más emotivos, como esto de apostar al lado de más emotivo y familiar. Hay un tema a la madre, ¿no? Gracias, mamá. Sí. Exacto. ¿Podríamos verlo un ratito después? Dale. Estamos charlando. Letra de RP 2000 también. Muy bien. Doy gracias con rosas rojas a ti, mamá, en este día especial. Pediste cariño, pediste amor, por mí has sufrido. Gracias, mamá, también es otro video generado todo por ustedes allá en el interior, en Capiovicino, en Capiovi. Van a la costanera de... de Puerto Rico, y la pareja invitada en ese caso era Fitus Alex y Wilma Sebal, a lo cual le mando un saludo. Estos van a tener cumpleaños de casado estos días, 60 años, y lo vamos a tocar nosotros. Naturalmente. A ellos le brindamos justamente este homenaje, y con ellos contamos para hacer esa afirmación. Claro. Esta es la Rosen, como dicen las Rotten rosas. Rosen, rosas rojas, sí. Y estos son las hijas de ustedes, ¿no? Esta es mi hija, Melissa, y los hijos de mi hermano que es el que canta, sí. Sí. Y te comento que hoy, esto ya hace 3 años, hoy el grupo está mucho más actualizado, tenemos mucho más precisión, estamos bien formados. Se van profesionalizando, ¿no? Hoy también tenemos mejor equipaje, estructura como para hacer cualquier evento en cualquier lado. ¿Tienen qué? ¿Un camión? Tenemos colectivo. Y tenemos una combi también para ir a Buenos Aires o Brasil, lo que sea. Y equipamientos propios para hacer un evento al aire libre, donde que sea, ¿ves? Está bien. Decíamos, Dionisio, que también están preparándose para un evento muy especial, ¿verdad? Nosotros tenemos en Capiovi la fiesta de la música cervecera, porque Capiovi se caracteriza hoy como la capital de la música cervecera. Ah, sí. Exactamente. Eso no sabía. Porque Capiovi en el momento tiene la mayor cantidad de grupos con música de viento. Ah, ¿no son los únicos ustedes? No. Hay 4 grupos más, y esa fiesta se hace el tercer fin de semana de noviembre, sábado y domingo, al cual están todos invitados, vayan preparando. Dentro de 5 o 6 meses, entonces gran fiesta en Capiovi. Gran fiesta provincial de la música cervecera en Capiovi. Y va a ser este año con 5 grupos, un grupo invitado, todavía no tenemos bien definido si va a ser de Brasil o del Paraguay. Es todo el movimiento, justamente el área de influencia de ustedes. Exactamente. Donde, ¿es cierto que tienen agenda de acontecimientos, de eventos por un buen tiempo adelantado? Sí, ya tengo reservas hasta noviembre del otro año. Ya hay reservas en distintos puntos. Claro, febrero, sí. Enero ya tengo prácticamente cerrado. Cierto, noviembre, octubre, los sábados están todos cerrados. Tengo uno que otro sábado en septiembre libre y uno en agosto. El resto tengo cerrado prácticamente todo, y domingos también. Como ven, una demostración de que en Misión el espíritu de los colonos no solo queda en las colonias. El espíritu pionero puede estar hasta en una simple agrupación musical, que no es simple por lo que Dionisio decía realmente, porque hay mucha gente involucrada, porque hay mucho trabajo e ingenio, ¿verdad? Sí, y estamos trabajando muchos años, tenemos mucha gente conocida, gente que nos sigue, a los cuales les damos gracias, que siempre nos estén apoyando. Y bueno, siempre le invitamos a más, por ejemplo, este sábado a Iguazú. Domingo vamos a estar en 25 de mayo, donde que la agrupación Auf Kids, a la cual le mandamos un saludo, le invitamos el domingo a la fiesta, al mediodía. El sábado 20 vamos a estar en el Ombú, la fiesta de San Juan. ¿Qué tal si nos visitan una fiesta de San Juan allá? Donde que todavía se quema el
Y después el fin de semana 27, 28 vamos a estar en Brasil. Muy bien. Dionisio, a vos, a tu familia, a Claudio Iván, a tu señora, a todos, muchas gracias y felicitaciones por esto que están haciendo. Gracias a ustedes y bueno, luego venimos con más. Muchas gracias. No se vayan que ya volvemos.